Pelado Trebuc lanzó una primicia sobre la asunción presidencial de Miley. Algunos hablan de un millón de personas convocadas. La pauta publicitaria que depende de presidencia de la Nación va a ser cero. Va a ser suspendida por 365 días. La van a suspender por un año. Cero. Hay riesgo evidente, concreto, manifiesto y palpable de hiperinflación y no es joda. Y no es joda. Y no es joda. Si vos le preguntas a Milei en qué está concentrado, si es saber quién va al PAMI, a, a la Secretaría de Comercio o al INDEC, te dice solamente lo que quiero hacer es evitar la hiperinflación, porque hay riesgos concretos de hiper en Argentina. Quizás nunca dimensionemos la catástrofe que deja este gobierno, quizás nunca la dimensionemos. Javier Milei va a asumir el día domingo. Y en su discurso, en las escalinatas del Congreso de la Nación, por primera vez en la historia será de esta manera, pronunciará en el primer tramo de un discurso de aproximadamente media hora, ante lo que se espera hace una multitud, algunos hablan hasta de un millón de personas, con banderas argentinas, así fueron convocados. Hablará básicamente de todo lo que recibió, de todos estos números que le estoy dando, quizás con mayor tecnicismo. Javier Milei explica que hay tres escenarios que pueden generar la hiperinflación. Es muy técnico. Y quizás tamp tampoco lo explique bien. Así que quiero omitir esto. Pero él abraza tres ideas y en cualquiera de esos tres escenarios la Argentina está entre mal y muy mal En lo que será un discurso totalmente histórico el conductor de A24 adelantó que se está organizando una multitudinaria convocatoria para recibir al próximo presidente de la Argentina Se estima que durará aproximadamente 30 minutos en las escalinetas del Congreso Algo inédito Javier Milei le hablará al pueblo y le dará la espalda a todas las castas políticas ya que no hablará ante la Asamblea Legislativa Habla Milei entre sus allegados de los caídos de la guerra, de los caídos del sistema. Para ellos, para ellas habrá billetera. Y también para el sistema previsional de catástrofe que tiene Argentina, es decir, jubilados y pensionados. Para ellos también habrá una billetera abierta. Para todo lo demás, ajuste por todos lados. Ajuste por todos lados. Ah, incluido, como bien contó Nicolás Guñás, que ayer yo lo, lo pregunté hoy, y esto es oficial. Esto es oficial la pauta publicitaria va a ser cero. La pauta publicitaria que depende de presidencia de la nación va a ser cero. Va a ser suspendida por 365 días. La van a suspender por un año. Cero. Alguien me dijo al pasar, y bueno, que no pueda sostenerse, que venda. En el discurso del día, ahora vean la cuestión de color, en el discurso del domingo, además de contar la herencia. Ah, Cristina, hasta esta altura de, de, de la noche, nunca lo llamó al presidente electo de la Nación, nunca jamás. Nunca. Después de contar la herencia, el legado de catástrofe, mi ley va a comenzar a repasar el plan de medidas urgentes y urgentísimas. Básicamente, el paquete de medidas, este, la ley ómnibus que va a ir al Congreso de la Nación, que tiene un montón de cosas, casi todas de emergencia. Y una básicamente la delegación de facultades del Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo, para que el Poder Ejecutivo pueda gobernar en catástrofe, en emergencia, en tiempos difíciles, que son estos y los que se vienen. El conductor de la Cruel Verdad también confirmó el hecho que la pauta oficial a los medios se suspenderá durante un año y reveló una perlita que no es una sorpresa para nada. Hasta el momento la condenada vicepresidente nunca lo llamó el presidente electo para felicitarlo y felicitarle la transición. Se esperan anuncios de toda clase ese mismo domingo para no desperdiciar el tiempo, ya que la hiper está en la puerta de un estallido.